Señal estaba haciendo, pero yo creo que me estaba diciendo que no me picharan alto, que me picharan bajito. Bueno, claro, él me conoce, él fue quien me dio la oportunidad para jugar en las grandes ligas, él sabe qué clase de bateador era. Pero bueno, como todos los pitchers se equivocan, se equivocó Ekeli, trató de picharme con picheo, con curvas, con slider, y se le quedó un slider que no le rompió, se le quedó alto y pegado, y pude sacarle la bola para ponernos arriba en el marcador en ese momento, que fue en el, creo que en el cuarto inning. Menos mal que no la tienes en la memoria, porque si das más detalles nos cuenta de qué color tenía los zapatos de Eric. Oye, Bueno, mira, cargaba unos zapatos blancos Converse que me talla nueve y pagaron, medio. me pagaron $2,000 por usarlo en ese juego, porque acuérdate que nosotros usábamos zapatos negros, no teníamos ninguna pinta en los zapatos. Fíjate, fíjate, fíjate la cantidad de detalles, David. Tantas cosas del béisbol, tantas cosas espectaculares que tú tienes para contarnos. Pero el Juego de Estrellas tiene que ser algo especial. ¿Cómo se vive esos días antes del Juego de Estrellas? ¿Cómo se vive esa hermandad, el verte con todos los grandes jugadores al mismo tiempo? ¿Cómo se siente ese tipo de cosas? Mira, uno bien emocionado estar alrededor de jugadores que han sido Hall de la Fama, de que tenían una carrera súper excelente, y estar junto de ellos y jugar en contra de ellos y estar con ellos en el dogado, bueno, eso era algo insignificante para mí. Y que estuviera en una foto retratado con David Winfield, que hoy en día es el Hall de la Fama, que no, en aquel momento, como empezamos juntos, él empezó en el 71 y yo empecé en el 70, bueno, llevábamos una carrera acelerada y buena, y él tuvo la oportunidad de llegar. Así que yo creo que todos estos muchachos que de hoy en día se sienten igual, aunque la promoción es diferente, hay más emoción para los jugadores que en este momento, porque tienen muchas facilidades, lo caminan por alfombra roja, lo sientan en el terreno, en asientos lujosos. En aquel tiempo no, en aquel tiempo era un poco la cosa como más ruda, ¿no? Vamos a salir a jugar, vamos a ganar, y no había competencia de jonrones, había exhibición de brazos, de tiros a las bases, los jugadores con los buenos brazos y cosas de eso. Sí, vamos a seguir poniendo a prueba la memoria de David Concepción, de ese clásico de 1982, que por cierto fue en Montreal, ¿no? En Canadá, y que tiene esa particularidad de haber sido fuera de los Estados Unidos. David, tú diste ese jonrón contra Dennis Eckersley para poner arriba a la Liga Nacional y nunca perder la ventaja y ser considerado el más valioso. Pero luego de tres turnos, tú le cediste como pinch runner a un muchachito que estaba comenzando y que luego fue miembro del Salón de la Fama y que es considerado uno de los grandes shortstop de la historia. ¿Te acuerdas quién era ese Ozzie Smith. muchachito? Ozzie Smith, claro, él estaba ahí en el equipo. Él hizo equipo, ese equipo en el año 82. Y después en el 83 él fue el titular. Mi último año fue en el año 82. Ozzie Smith de ahí en adelante dominó la liga como el mejor shortstop del momento hasta que se retiró. Era un jugador con características distintas a las tuyas, ¿no, Ozzie Smith? Sí, muy rápido, muy buenas manos, bateaba a dos manos, no tenía poder. En aquel momento se llevó al Juego de las Estrellas más que todo por su habilidad con el guante, y después se hizo un mejor bateador. David, yo tuve la oportunidad de hacerte un homenaje hace algún tiempo aquí en la ciudad de Miami, y parte de eso fue un video, ¿no? En el cual entrevisté a algunas de las personas que jugaron contigo, de tus grandes admiradores. Y a mí me llamó mucho la atención los cuentos que echaba de ti, sobre todas las cosas, Paulino Casanova.
¿Es verdad que a ti una vez te metieron en una secadora en las Grandes Ligas? No, me metieron, no, no, no fue así. Será una secadora Bueno, pero industrial esta gigantesca, porque no hay manera. te voy a echar un cuento de mi gran amigo, y que Dios lo tenga en la gloria, a Paulino Casanova. Cuando Paulino firmó con los Tigres de Aragua en el año 65, yo era un entrometido en el estadio, de repente me colié un día para el dogado, y Casanova me ve y me dice: "Oye, chiquito, hazme un favor. Anda afuera y me compras una cajetilla de cigarrillo, pero que sea Marlboro". Yo, Dios mío, ¿dónde veo conseguido esa cajetilla Marlboro? Que allá lo que vendíamos era Alas Belmont y otro que hace cigarro. Bueno, fue la buena suerte, le conseguí la caja de cigarrillo y se la llevé. Desde ese momento, Casanova me cogió mucho cariño. Y después fuimos contrario en el béisbol venezolano y en el béisbol de la liga. El problema de la secadora en el estadio de Chicago Cubs, había una secadora grande. Tú sabes que el estadio es un poco incómodo porque hay que del local hay que subir unas escaleras y el cruzado está como en el segundo piso del estadio. ¿Me entiendes? Hay que subir una escalera y el cruzado estaba allá arriba en aquel momento. Había una secadora grande, yo estaba en un slump, tenía como de 22-0, cosas así. Estaba bateando bajito, era temprano en la temporada, haciendo un frío duro en Chicago. Y le digo a los compañeros míos: "Me voy a meter aquí en esta secadora para ver si me caliento". Alguien cerró la puerta y tocó la secadora, pero con una secadora tan vieja que se prendió sola. Y di cuatro vueltas ahí, que me quemé el pelo, me quemé los brazos. Ahí me contaron que fue Tani Pérez, oíste, me contaron. Qué cuento tan bueno No, ese. Tani lo veo yo aquí en Miami todo el tiempo y él dice que no fue. Lo niega hoy Y día. hasta y entonces hasta hoy día que fue Pat Zachary. Entonces Pat Zachary Ese era dice un que no pitcher, ¿no? fue él. Zachary era un pitcher. Un pinche. Sí. Entonces Pat, cada vez que nos reunimos: "Pat, tú prendiste el botón". "Yo no fui, David", me dice, "yo no fui". O sea, y hasta el momento yo no sé quién prendió la secadora, ninguno se ha delatado, pero lo bueno fue que ese día metí 3 hits, Ah, bueno, te ¿verdad? calentaste. Entonces cuando volví a Chicago, qué bien que me metieron en la secadora otra vez, no sé, tan loco. Bueno, David Concepción tuvo 9 juegos de estrella con quien hablamos, 9, y más valioso del juego de las estrellas del 82, que como tú acabas de decir fue tu último, y vaya, vaya manera de despedirte de los juegos de estrellas, David. Pero de los anteriores, vaya, y todavía es más difícil la memoria, porque el primero fue por allá por 1973. ¿Qué recuerdos te vienen a la memoria de distintas etapas de tus participaciones en el juego de estrellas? No, el año 1973 no pude participar en el Juego de las Estrellas Pero te llevaron. porque no, yo fui Sí, seleccionado. correcto. El último día del juego, día domingo, teníamos la maleta lista para irnos. Creo que era en Nueva York el partido, no recuerdo dónde era. Y me fracturé la pierna izquierda en el séptimo inning del juego. Y no pude hacer el equipo. El año 74 tuve una temporada muy buena, pero no me llevaron. ¿Verdad? La prensa fue criticada, que por qué no me habían llevado. Estaba bateando 8 jonrones, tenía 40 y pico carreras empujadas para julio y no fui seleccionado. Bueno, entonces fui al 75 en Milwaukee, que por cierto el primer rolling que me dieron me lo dio Hank Cato. Me Imagínate. dio un short bound durísimo que casi me sienta, pero le estaba jugando un poco cargado hacia tercera y lo pude sacar de abajo. Hank Aaron, nada más y Después nada menos. jugamos en San Diego, recuerdo. Jugamos en Cleveland, donde nos reunimos cuatro venezolanos por Sí. primera vez en el Juego de las Estrellas, que fue Baudilio Díaz, Antonio Armas, Manny Trillo y yo. Los cuatro venezolanos que estábamos ahí por primera vez, habían cuatro venezolanos en el Juego de las Estrellas. Jugamos en San Diego,
en Montreal, en Seattle también no pude jugar porque me lesioné. Muy bien. Oye, David, tú eres un hombre que has visto muchísima pelota. ¿Ha cambiado el béisbol de una manera muy apreciable? ¿Este béisbol es completamente diferente al que tú jugabas o es simplemente una apreciación que tiene uno que lo ve desde afuera? Mira, yo creo que ha cambiado mucho en la fortaleza de los peloteros. Bueno, el replay ha hecho el juego un poquito como más exacto en la jugada, ¿verdad? Porque te dan la jugada que se ha evitado que el pelotero sea lesionado, ¿verdad? La jugada doble play, tú no puedes ir para arriba del corredor, el catcher tiene que estar fuera de la línea si no tiene la pelota. Pero sí han mejorado la pelota, han mejorado el bate, los peloteros están más fuertes. ¿Por qué? Porque yo creo que la emoción del juego es jonrón. Y si tú no metes jonrones, no vas a meter gente en el estadio. El jonrón y un buen picheo llevan al fanático al estadio. Entonces, como este negocio, esto es una industria, es un negocio, ellos le han buscado la vuelta para que el béisbol se mantenga. En un momento que el béisbol se cayó y volvimos a subirlo en los años 70, largo allá, cuando cambiaron la pelota, pusieron una pelota más rápida. Entonces han hecho varias evoluciones en el béisbol para poder mantener el juego, que la fanaticada vaya al estadio. Con ese grupo de peloteros con los que tú conviviste, David, ¿con quiénes mantienes contacto frecuente de tu época, con los que intercambias una llamada telefónica de cuando en cuando, un mensaje de texto? ¿Quiénes están cerca de ti hoy día? Mira, las dos personas que más cerca están, tres personas más cerca de mí que yo tengo contacto. Uno, cuatro, pues uno se me murió el año pasado, que era Gwen Krenchicki, que jugó conmigo en Venezuela. Gwen Krenchicki. Tony Pérez, César Jerónimo y Dan Driessen. Cuando yo estoy aquí en los Estados Unidos, siempre hablo con Dan Driessen, me pongo en contacto con él. Y Tony, bueno, y ahorita acaba de regresar de Santo Domingo, tuve con Jerónimo como dos días seguidos con él, y los otros días estuvimos en la academia con los peloteros míos de mi academia en Venezuela. Y con Tony Pérez, bueno, viene a la casa, ahorita está un poco encripado, no puedo hablar mucho porque estaba en Inglaterra con los juegos que se jugaron allá, y ahí ya parece que agarró una gripe. Muy sabroso hablar de béisbol con David Concepción, uno de los grandes campocortos de la historia del béisbol. Nos hacen una pregunta vía Twitter, la hace José Antonio Mora, y nos pregunta lo siguiente, David. ¿Podrías preguntarle a Concepción si piensa que haberse alejado tanto del béisbol le ha truncado su camino al Salón de la Fama? Yo creo que, por un lado sí, pero por otro lado es como dice el dicho, lo que es la iglesia va, lo que es el cura va para la iglesia. Yo creo que yo, con mis temporadas que jugué, como jugué, en el equipo donde jugué, yo merecía, ¿verdad?, estar ahí donde están los shortstop, porque yo, desde que se inventó el béisbol, yo estoy entre los mejores 20 shortstop del béisbol. Es una verdad de perogrullo, pero a veces pareciera que hay que hacer lobby, ¿no?, para poder entrar en el Salón de la Fama. Hay mucha gente, bueno, que se hace campaña, sí, una cantidad de cosas. Hablando de hacer lobby, estar alrededor, pero no todos, pues, todos los que se retiren, que son buenos, no pueden estar metidos en el béisbol, ¿verdad? Porque yo he visto Willie May, no estuvo en el béisbol como coach, Hank Cairo tampoco, son grandes estrellas, ¿verdad? Ken Griffey tampoco, pero como te digo, primero quería descansar un tiempo. Segundo, cuando fui manager en el equipo de los Tigres me fue muy mal, porque no tuve
no tuve los peloteros que tenía. El equipo me dejó libre como manager, el equipo que yo siempre he creído. Entonces nunca he tenido la oportunidad tampoco con ningún equipo que me hayan invitado a ser coach en las grandes ligas. ¿Sientes que todavía puede hacerse justicia? ¿Todavía el comité contemporáneo puede incluirte y exaltarte al Salón de la Fama? ¿Guardas todavía esa esperanza, David? Sí, yo creo que vamos a entrar ojalá podamos entrar dos números 13 al mismo tiempo. Omar Vizquel y David Concepción. No se ha visto. Uh-huh. Omar Vizquel es el primero, pero no hay ningún 13 en el Salón de la Fama. Pues que así sea. Qué honra, qué gusto, David, conversar contigo. Mira, pero te quiero hacer un comentario. ¿Cómo no? Bienvenido. De los jonrones. Sí. Muy, muy emotivo, leí esta mañana que dice que a ti te gustó, ¿verdad? Uh-huh. En tu Twitter, sí. ¿No? Yo creo que demasiados minutos para batear. Yo creo que ese muchacho, ojalá no le vaya a hacer daño en el resto de lo que sigue la temporada. Porque cuando tú no estás acostumbrado a hacer tantos swings en una práctica, ayer ellos se excedieron de sus swings. Figúrate que Acuña tuvo que abandonar faltándole 3 segundos. Ya Guerrero estaba súper cansado. Uh-huh. Y yo creo que hay que bajarle un poco los minutos porque o lo puede lesionar o le puede hacer daño cuando empiece la temporada otra vez. Oye, qué buen comentario ese para cerrar. Tan vigente y tan actual y con la voz de la experiencia. Muchísimas gracias, David, de verdad. Un abrazo de parte de Broderick Serpa y Fernando Arreaza y todo el equipo de la 990. Muchas gracias a ustedes y mucho éxito y que sigan con su programa. Gracias.